Con el objetivo de fiscalizar la implementación del Decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, el diputado Estuardo Rodríguez Aspuru, del Bloque Humanista, se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de la Cámara de Industria y de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos, ASINFARGUA. Con el objetivo de dar seguimiento a la construcción de un puesto de salud en el municipio de San Pablo del departamento de San Marcos, la diputada Vivian Preciado Navarijo, del bloque UCN, se reunió con la alcaldesa de La Blanca, el viceministro de Salud, el jefe del área de salud de San Marcos y la directora de bienes del Estado del Ministerio de Finanzas, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación, el Registro de la Propiedad y del Ministerio de Gobernación. Por su parte, el diputado José Arnulfo García, del bloque UCN, verificó la entrega de certificados a nuevos beneficiarios del Programa de Apoyo Económico al Adulto Mayor en los municipios de Santo Tomás La Unión y San José La Máquina del departamento de Suchitepéquez. Esto gracias al Decreto 4-2022 aprobado por los diputados para incrementar a 500 quetzales a cada beneficiario, así como para inscribir a más adultos mayores al programa. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.